Yo se lo digo porque la gente es muy mala y por lo que usted pudiera huir. Pepinos en vinagre. Mañana habrá fiesta. Por supuesto que la habrá. Y será más ostentosa que en ningún otro año. Faltaría más. No alcanzo a imaginar quién podría ser ese alguien y por qué motivo se ocultó. ¿Un subalterno encargado de espiarnos o un abogado tratando de cambiar el testamento? ¿Quién sabe? Prefiero cualquiera de esas hipótesis. La otra que me sobreviene es de lo más desasosegante. Esta carta franquea el paso a la casona oficialmente. Una vez dentro, Rosario se encargará del resto. Partera, miedo me da seguir preguntando. ¿De qué se va a encargar Rosario? Sí. Moni, dime qué hacías por estos caminos. Juraría que no te había visto antes por aquí. Del Jaral vengo. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías allí? He conocido a un hombre. Sé que tienes razón, pero me inquieta andarme con estas ocultaciones con ella. Es como un hurón que huele cada peligro que se cierne sobre su cabeza. Todo saldrá bien. Todo saldrá, como lo hemos fraguado. No sé qué puede pasar por una mente tan oscura. Pepa, haga lo que haga yo, andaría contento. No padezcas, que yo no le voy a dar la espalda. Pepa, ¿qué tienes? Pepa, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, Pepa?